Cerca del cielo, en un hermoso palacio de oro y cristal, vive el buen viejo Santa Claus, que algunos conocen como Papá Noel, y que no es otro que San Nicolás de Bari, el gran amigo de los niños. Pero vamos a acercarnos para conocerlo mejor. ¿Quieren ustedes acompañarnos? Vuela, y hay que terminar todos los juguetes para los niños de la tierra. Con el perdón de ustedes, pero los niños me esperan. Juguetilandia. ¿Qué será? Ah, es el lugar donde fabrican los juguetes. ¿Cuántos niños de todas partes del mundo sin distinción de credo ni razas se unen para hacer felices a los niños de la tierra? Thank you.
Rocco d'Avignon, l'universo est tout son rond. Les beaux galons font comme ça, les belles dames font comme ça. Familien weidete zwei Lämmer an der Hand. Auf einer Flur von fettem Klee, wo Gänseblümchen stand, da hörte sie von innen heim den Vogel Kuckuck lustig schreien. Kuckuck, Kuckuck, Kuckuck. Pedido ninguno. Bueno, ¿y estos qué hacen? ¿Cómo funcionan? Así, Santa, fíjese. A ver. Thank you.
Lucifer, rey de los infiernos, así lo ordeno. Desapareced todos. Menos tú, Precio. A ti, Precio, diablo menor, tengo que hablarte muy en serio. Pues ya llega el tiempo en que dejarás de danzar para subir a la tierra. Y no quiero que suceda lo que el año pasado y otros años, que ese barbudo de Santa Claus te gane la pelea. Si no logras que los niños sean malos y que la maldad vence en la tierra, serás castigado y en vez de ardiente fuego, comerás helado de chocolate. No, no, Lucifer, gran señor de los infiernos, eso no. Por los cuernos de tu abuelo Satanás te lo pido. Sin fuego moriría. El frío me hace mucho mal y sobre todo el chocolate, que no lo soporto por mi hígado, que lo tengo tan delicado. Yo te prometo, oh príncipe de los infiernos, que por mis malas artes haré fracasar al barbón y haré que los niños cometan tantos pecados como arenas tiene el desierto. Sube, pues, y enseña al mundo quién es el más fuerte. Está bien, jefe. Subió el diablo a la tierra. Ya lo oyeron. Se llama Precio. ¿Logrará su propósito? Muchos niños llenos de ilusiones esperan con ansia la llegada de la Nochebuena y eligen los juguetes que Santa Claus ha de traerles. Este es un niño muy bueno y sus papás son ricos. Esta madre es muy pobre y esta es Lupita, su hija. Sueña con la muñeca que tanto le gustaría tener. ¿Quiénes son estos tres niños que se meten entre la gente? Miren, miren, no parecen muy educados. Ya apareció el diablo. ¿Qué les estará diciendo? Vaya, menos mal que se sentaron muy tranquilos. Aquí está de nuevo el diablo. Tres piedras y un mal consejo. Mala cosa. ¡Maldito diablo! Perdón, pero es que ese Precio me saca de quicio con sus diabluras. Pudiera bajar ahora, le daba su merecido. Pero ya sabemos que solo la noche de Navidad me está permitido ir a la tierra. Y mientras tanto ese diablo de Precio hace de las suyas. ¿Cómo ni guarico todo siete y uno? Hace rato yo lo vi aconsejar a varios niños y a una niñita muy pobre. ¿Anotaste quiénes eran? Aquí los tengo, los niños malos. No, 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 no. Los niños malos no me interesan. Ya recibirán su castigo. A quienes me refiero es a la niña buena y a los otros niños. También lo tengo aquí. La niña es... Búscalos en el telescopio mágico. Veremos qué es lo que hacen. Este es el observatorio de Santa Claus. ¿Y cuántos aparatos? El oidor, la boca que todo lo dice. El telescopio, el ojo mágico. Así nada se le escapa de cuanto sucede en la Tierra. Por tus mágicos poderes, encuentra al niño que quiero, aunque esté en un agujero o detrás de mil paredes. Thank you.
rico. Aquí está otra vez Lupita, pero no parece muy contenta a pesar de los títeres. ¿Se ha robado una muñeca? No, no. Eso está mal, Lupita. Devuélvela. ¡Lupi! ¡Lupi, ven acá! Es tuya, puesto que nadie te ha visto. En el puesto tienen muchas y esta no les hace falta. Y a ti sí. Tú no tienes con quién jugar. Llévatela. ¿Eh? Ya se le apareció precio. No le hagas caso, Lupita, no le hagas caso. Ah, qué bueno. Y qué berrinche está haciendo el diablo. Tendrás una muñeca. La gente buena y tonta nunca tiene nada. Otra vez. No es cierto, Lupita. Los niños buenos tienen su recompensa. ¡Ganamos! ¡Ganamos! Es muy fácil vencer al diablo. Solo se necesita un poco de bondad. ¿Y los otros niños? Ven, búscalo. Por tus mágicos poderes, encuentra al niño que quiero, aunque esté en un agujero o detrás de mil paredes. Ya. Duerme y sueña. Veremos su sueño en el cerebro de cristal. Conecta la antena Cantasueños. Viene el niño rico. Qué sueño tan raro. Y esas cajas tan grandes, ¿serán juguetes? Ah, si tienen lo que más quiere un niño, sus papás.
Sono yumewa. Nanno koto nanno. Los sueños son muchas veces los deseos no cumplidos. Ese niño es muy rico, tiene todo lo que quiere, le basta con pedirlo. Lo único que quiere ese niño es el... ¿Qué no lo quieren? Tal vez sí. Es... ¿Y la niña qué será lo que más desea? Si ya está dormida, podemos ver su sueño. ¿Qué soñarán los niños, Lupe? Aún recuerdo cuando yo lo era. A veces soñaba con ángeles, con jardines llenos de flores, con castillos de azúcar. Pero a veces también soñaba con el diablo. ¡Maldito diablo! No deja tranquila a la niña. Ahí está otra vez ese miserable. Se va a meter en los sueños de la niña. Y ella soñará muy feo. Muy feo. Veamos qué es lo que sueña. Tenía
podemos ser tuyas. No, yo no quiero ser mala. Yo quiero ser buena. Pero debes ser una niña mala. No, yo no quiero ser mala. Yo quiero ser buena. Porque a las muñecas no nos gustan las niñas buenas. No, yo no quiero ser mala. Yo quiero ser buena. ¿No ves que nosotras no tenemos corazón? No, yo no quiero ser mala. Yo quiero ser buena. Anda, roba, pelea, di mentiras y seremos tuyas. No, yo no quiero ser mala. Yo quiero ser buena. ¿Quieres ser buena? ¿No quieres ser mala? No, yo no quiero ser mala. Yo quiero ser buena. Ay, por tonta no nos tendrás. Mamá, mamá. Pobre niña. Pero me las va a pagar ese precio, a cualquier precio. En cuanto baje a la tierra, nos vamos a ver las caras. ¿Y los tres hermanos, los que rompieron el vidrio, no habrán hecho más maldades? Santa Claus, ¿sacaste a Quemachoca? Sí, localízalos. Mae no majo no chicarade. Ana no nakani haiti temo, se no cabe no ushiro ni temo. Boku ga sagashite iru kodomo o mitsukete kure. Conectaremos el oidor. Haremos funcionar la oreja maravillosa. Más viejo que yo. Ese sí que es viejo de verdad. Yo a su lado soy como un niño. Lo que pasa es que estoy mal conservado. Va, eso sí que... Vaya, pues. A ver qué van a hacer esos niños. ¿Qué están haciendo? Sépanse, muchachitos, que yo lo sé todo. Lo oigo todo. Y lo veo todo. Y que todo se anota en el libro de sus vidas. ¿Usted? Sí. ¡Ay, manita! Querido Santa Claus, yo lo único que te pido es que mis papás estén conmigo en esta Nochebuena. No quiero estar solo. Pero lo más importante es que me traigas un hermanito que sea de mi tamaño porque me aburro mucho. Sé que es muy difícil, pero si pudieras traerme a unos papás, estaría feliz. Bueno, que sea una mamá. Un tren eléctrico. Una bicicleta. Un avión. Un caballo de verdad. ¿Yo? Quiero una pelota muy grande, unos zapatitos color de rosa,
Santa Claus, 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 más Santa Claus, más Santa Claus, al fuego. Santa Claus, Santa Claus, Santa Claus. ¡Los niños me escriben! ¡No se olvidan de Papá Noel! ¡De San Nicolás! ¡De Santa Claus! Querido Santa Claus, este año me he portado muy bien y he sido obediente y he estudiado mucho. Y por esto me atrevo a pedirte lo siguiente. Un ferrocarril, un autobús, un camión, una pelota, un avión, soldaditos, 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 cañones, cañones, bicicletas, automóvil, patines, motonetas. Y muchas gracias. Súrtase. Y como mis dos hermanitos se han portado muy bien, debes darle lo que te piden. ¡Ja! ¡Mentira! Ven, a Santa Claus no se le puede engañar. ¡Ja! ¡Mentira! Querido Santa Claus, mándame un hermanito. Acerca la hora de bajar a la tierra, donde todos los niños buenos me esperan. Y tan solo faltan unas horas para la noche buena, y aún hay mil cosas por hacer. Redoblemos el esfuerzo y acabemos de una vez. ¡Apúrense! Les presento al distraído mago Merlín, el brazo derecho de nuestro amigo Santa Claus. ¡Mago Merlín! ¡Mago Merlín! ¡Mago Merlín! ¡Mago Merlín! ¡Qué susto me has dado! Yo que estaba tan distraído. Y como siempre que haces tus arcoíris. Y este será precioso. Cuando un rayo de sol entre en la otra, ¡puf! Saldrá un arco que llenará de flores todo el cielo. Bien, mago Merlín. ¿Ya me tienes los polvos para dormir? ¿Los polvos para soñar con sueños color de rosa y la flor de no te veo? ¿En qué fecha estamos? En la Tierra ahora es la noche del 24 de diciembre. ¡Santo Dios! En 3 minutos lo tendrás. Y en castigo a mi olvido, voy a revelarte el secreto de los polvos del sueño de Merlín. Se hacen dormir al mal despierto. Déjame pasar. Lo primero es tener un cajo de cobre, níquel
uranio, plutonio y platino. ¡Ay, qué cabeza la mía! Se me olvidó el caso. Y sin el caso, pues no hay caso, ¿verdad? No, no hay caso. Se pone polen rosa de papavera de la luna. Azul de flojerosa bostezona. Y rojo de corolas de Morfeo. Y ahora viene lo más importante. ¡Ay, qué caso! Se me olvidó otra vez el caso. Escamas de la mariposa papillo sagrada que solo habita entre las nubes del crepúsculo y que solo yo he logrado aclimatar reemplazando con mi magia y esa ventana las luces del cielo. Ya está. Ahora no se me olvidó. Se enfría con la llama azul de fuego helado y... Eso es todo. Que como ves, pues, es muy fácil, ¿no? Oiga. A ver. ¿Y los polvos para soñar con sueños color de rosa? Son los mismos. Lo único que tienes que hacer es revolverlos para echarlos. Igual que el año pasado. ¿No te acuerdas? Sí, se me había olvidado. Pero a medida que se hace uno viejo, se le van olvidando las cosas. Estos viejos desmemoriados ya no sirven para nada. ¿Y la flor de no te veo? ¿Qué flor? ¡De no te veo! ¿Que no me ves? Ya estás hasta ciego. ¡La flor de no te veo! ¡Ah! Aquí está. Huélela y desaparecerás. No. ¿Y ahora cómo le hago para aparecer de nuevo? ¡Pero qué memoria de viejo! ¡Igual que el año pasado! ¡Ah, sí! Muchas gracias, Mago Merlín. Te volveré a visitar el año que entra. Aquí está Yabón, el herrero y orfebre del palacio. Mi querido Yabón. La llave de oro, ábrelo todo, está lista. Ahora te la doy. Verás que una obra de arte como esta, no hay otra igual. Gracias, mi querido Yabón. Solo tú eres capaz de hacer una llave a la que no haya cerradura que se le resista. Pruébala en las cerraduras de las 1000 puertas.
Otra y otra, todas se abren con la llave mágica. Sala de entrenamiento. ¿Qué está haciendo? Bailando. No, cuida su línea. Está tan gordo que ya no cabe por las chimeneas. Ahora sí, está más flaco, aunque no se le nota. Aerolíneas del cielo, Superrenos SC-7, vuelos directos a la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, y con escalas a toda la Vía Láctea. Ahora vamos a conocer a los renos y el trineo que tantas veces han visto en sueños. Eso de ponerse a la vanguardia de los viajes interplanetarios. Pero convertir mis queridos renos en Sputniks. No, eso sí que no. Además, para ir a la Tierra son más que suficientes. Menos mal que Santa Claus prefiere el estilo antiguo, aunque sus renos sean de cuerda y más lentos que un Sputnik, pero seguros. Va, déjala por ahí, que a Dios gracias todavía tengo muy buena memoria, ¿eh? Y conozco de sobra a cada niño. Por si las moscas, aquí se lo dejo. Tenemos que darnos prisa, que pronto van a sonar las 10 en el reloj de cristal. Y no te olvides que tienes que estar de regreso antes del amanecer, porque con la luz del sol los renos se vuelven polvo. Oh, sí, no, ni pensarlo. Entonces tendría que quedarme en la Tierra y de seguro que me moriría de hambre, porque aquí solo comemos pasteles y helados hechos de nubes. Y en la Tierra no hay nada de eso. ¿Qué comen en la Tierra, Santa Claus? Se comen todo. Se comen los animalitos, las plantas, las flores, las raíces, las aves, el humo, el alcohol. Pero estamos platicando demasiado y el tiempo se va. Embarquemos los juguetes que regala Santa Claus. Lindas muñecas en sus casitas para las niñas que son muy bonitas.
Ándenle, muchachos, hay que darse prisa y tengan cuidado con las golosinas. Echen confites y canelones para los niños que son muy cragones. Rifles, tambores, globos, patines, que son la gloria de los chiquitines. Metan metes, llenen el costal, porque este es el cuento de nunca acabar. Trompos, triciclos, yoyos, valeros, rompecabezas y trenes enteros. Pitos y flautas, saltapericos, para los pobres y para los ricos. Ahora sí, muchas gracias y hasta mi vuelta. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! El saco de no se llena, la bolsa con los polvos de los sueños de Berlín, la flor de no te veo, la llave ábrelo todo, el trineo, y ahora... Veamos cómo funcionan los reglos. ¡Aquella bota! ¿No les gustaría tener un juguete así? Mis renos del cielo volando al lugar que pienso, que en mi palacio de dulce y cristal haya paz, y que Jesús, el Hijo de Dios, esté en la tierra para que todos tengan una feliz Navidad. ¡Arre! Pasó por poco y choca con la luna. Y esta es la tierra. ¿Dónde irá primero? ¿A Europa? ¿África? ¿América? Ya verás cuántas cosas lindas te traerá Santa Claus. Sí, mamá. Así me gusta. Que te quedes contento. Si te aburres, puedes bajar a repasar tu clase de piano. Hasta luego, mi vida. Claro. Estando el diablo cerca, tenían que estar los tres diablillos tramando algo. ¡Ya lo saben! En cuanto Santa Claus ponga los pies en el suelo, le caemos los tres encima. Lo amarramos y lo metemos al costal. Nos vamos con los juguetes a nuestra casa. ¿Pero qué haremos con él? Lo hacemos nuestro esclavo. Así tendrá que darnos dulces juguetes, aunque sea cada vez que queramos. ¡Qué vidita nos vamos a dar! Bueno, ya cállense. Hay que estar muy abusados.
En la tienda, el del vestido rojo y las barbas blancas que se reía muy fuerte. ¿Y ese es el que va a venir? Uh-huh. ¿Es un señor de verdad? No, hijita. Ese era un muñeco. El de verdad debe estar en el cielo. Y viene cada año. ¿A qué viene? Dicen que atraerles juguetes a las niñas que son buenas. Entonces yo no soy buena. A mí nunca me ha traído nada. No sé. Tal vez, debe ser que no se lo has pedido nunca. ¿Y si se lo pide ahora? No sé. Pero pídeselo. Suceden milagros. Mamá, ¿por qué lloras? Es que hoy es Nochebuena. Y la Nochebuena trae muchos recuerdos. Muchos pensamientos. ¿Y por qué es buena esta noche? Porque hace muchos, muchos años nació el Hijo de Dios, que era más pobrecito que tú, más pobre que nosotros. ¿Sabes, mamá? Le pedí a ese Santa Claus dos muñecas, y si me las trae, regalo una al Hijo de Dios. Sí, mi hijita. Vamos a pedirlo con mucha devoción, ¿eh? Mientras Santa Claus trabaja y trabaja, el diablo descansa y descansa. ¡Qué rápido anda Santa Claus! ¡Ya está sobre México! ¡Ay, qué frío! ¡Ay, que me estuviera gozando del calorcito del infierno! ¿Eh? ¡Ya lo oyó el diablo! ¡Pero si es él! ¡El viejo de las barbas blancas que viene a hacer el bien! ¡Eso sí lo dejo! ¡Esta noche es noche de hacer diabluras! ¿Diablura tramará? ¡Ajá! Cambia de lugar la chimenea para que el pobre Santa Claus no pueda entrar por ella. Dios quiera y se dé cuenta. Cuidado, Santa Claus, que te la han cambiado. ¿Qué pasó? ¡Qué coraje dan estas cosas! Vaya si huele azufre. Ahora me explico esto. Ese demonio de precio ha de andar por aquí. Bien. Yeah.
Ahora, ¿cómo va a hacer Santa Claus para bajar? Porque él no se da por vencido. Pero sí trae su paracaídas de emergencia. ¡Y allá va! ¡Qué disgusto ha pasado el diablo! Casi se pone verde de coraje. Estos niños se dieron cuenta de que Santa Claus está en la sala. ¡Lo van a ver! ¡Lo van a ver! Pero Santa Claus, que es muy listo, sopla los polvos del sueño que le dio el mago Merlín. Los niños sienten un sueño tan grande que caen como troncos. Santa Claus oye que el diablo vuelve a poner la chimenea en su lugar. Por malo. Pero este diablo no escarmienta. Miren lo que contento. Algo traerá bajo los cuernos que no debe ser muy bueno. Usa el fuego para sentirse como en su casa. ¡Cuidado, Santa Claus! ¡Cuidado, que te quemas! Pero el diablo no se conforma y trama otra maldad. Eso es. Calentará la cerradura para que la llave mágica no funcione y Santa Claus se queme. ¡Qué pulmones! La puesta al rojo vivo. Ahora a probarla. ¡Está ardiendo! Pero Santa Claus lo ve y no le tiene miedo. Se cuela por la ventana. Que no lo vea el diablo, sino aquí se va a armar. ¡Qué valor!
con qué tranquilidad deja los regalos. Cañón. Ahora sí, prepárate, Precio. Pobre niño, nuestro amiguito, que a pesar de tener todo lo que un niño puede desear, se encuentra muy solo. Ay, si algunos papás supieran que se gana más fácilmente el corazón de un hijo con cariño que con regalos. Yo sé que esos regalos no te hacen feliz, pero haré por ti algo que solo hago con los niños que son muy buenos. Dejar que me veas de verdad. Y para eso, te echaré los polvos para que sueñes color de rosa. Ahora, sueña despierto. Santa Claus,
tú sí me quieres, tú sí me quieres. Te quiero mucho, sí. Casi como tus padres. Porque nadie quiere a los niños como sus papás. Solo que a veces los papás no entienden a sus hijos. Y los niños no entienden a sus papás. ¿Tú estás seguro de que sí me quieren, aunque me dejen solo? Sí, estoy seguro. Y tú también debes estarlo. Ahora, vuelve a dormir de nuevo. Todo fue un sueño. Cuando despiertes, tal vez seas muy feliz. ¿Qué extraño cóctel es este? Es el cóctel del recuerdo que solamente yo sé preparar. El que lo bebe recordará lo más querido. Y que a veces sin saber por qué se nos olvida. Qué bonito. Verde como la esperanza. Para que los enamorados no olviden su juramento de amor. El amor no es solo de los enamorados. Y es tanto más amor cuanto más desinteresado. Porque el verdadero amor, como la virtud, lleva en sí mismo la recompensa. Beban mi cóctel y se les hará presente el más grande amor de sus vidas. ¿Y el que no ama? No puede beber de este cóctel. El primer trago le quemaría la garganta. Bueno, ya que nosotros nos amamos, brindemos por el amor. Extraño mesero. No creo que fuera un simple mesero. Ese hombre me recordó a alguien. Su mirada dulce, su barba blanca. Alguien que conocí cuando era niña. Tonterías. Si lo hubieras conocido de niña y de viejo, ya estaría 10 veces muerto. Y nuestro hijo. De pronto he sentido la necesidad de estar junto a él. Yo también. El pobrecito está tan solo. Y seguro que nos está necesitando. Vamos con él. Vamos. Estos que necesitan buenos consejos, es el diablo quien los aconseja. Allá ellos ya recibirán su castigo. Es mejor que uno se vaya detrás de aquel lavadero con una punta de lazo. Cuando pare Santa Claus, ¡zas! Lo jalamos y al suelo va a dar. ¡Juega, yo me voy! Thank you.
Avísales que ya viene Santa Claus. ¡Esconderse aquí no debe tardar! La partida ese viejo barbón. Pero no voy a dejarme. En la próxima casa me las va a pagar todas juntas. ¡No! ¿Qué sería eso? Me quedé ciego con la luz y sordo con la música. Yo también. Yo igual. A lo mejor fue Santa Claus y nos dejó algo en los zapatos. ¿Vamos a ver? Vamos. ¡Pedazos de carbón! Santa Claus los castigó. Ahora no tenemos nada. Tú tuviste la culpa, tú fuiste el de la idea. ¡Y tú no se me arica! ¡Ahora aguántate! Y este fue el que dijo que subiéramos a la azotea. ¡Mentiroso! Tú fuiste de todo. Y yo ya me voy a acostar. ¡Cochino! Me hizo una patada traición. ¡Hablador, yo no fui! Entonces... fuiste tú y te quedas callado como mariquita. ¡Dale, dale! ¡Tíralo! ¡Ah, menos mal! Estos cuando menos están peleando. Estos sí son de los míos. ¡Adiós! ¡Ya! ¡Se va a llevar el trineo de Santa Claus! ¡Pero qué bueno! ¡Los renos no lo obedecen! ¡Qué chasco! ¡Unas tijeras! ¡Malo, malo, malo! Azufre. Ese diablo de precio de andar por aquí. ¡Ay! Los polvos, mago Berlín. Ya no podrá hacer dormir a nadie. Vamos, mis renos del cielo, que queda mucho por hacer. Y ahí va la flor de no te veo. Tampoco ya podrá desaparecer. ¿En qué líos te vas a meter, Santa Claus? ¿En qué manos irá a caer la flor de no te veo?
Miren a Santa Claus, tan tranquilo, cumpliendo su misión. Claro, no le tiene miedo al perro. Ya verás, Santa Claus. Ya te lo dijimos. Cuídate. Échatelo, Dante. Échatelo. Muérdelo. Acaba con él. Eso es un abuso, señor Diablo. Y no está bien sorprender a Santa Claus desarmado. Los polvos. La flor. Ni los polvos ni la flor. Ay, mamita. ¡Corre, Santa Claus! ¡Corre! ¡Súbete al árbol! ¡Es tu salvación! ¡Ahí va el perro hecho un demonio! ¡Vamos! Eso sí que fue de lo más divertido. El propio Santa Claus corriendo como alma que se lleva a mi señor el diablo. ¡Diablejo miserable! ¡Me las vas a pagar! ¿Ah? Primero tendrás que bajarte de ese árbol. Y antes de que te bajes ya me habré divertido bastante. Porque ¿sabes lo que voy a hacer? ¡Voy a despertar a todo el mundo! ¡Va! ¡Nadie puede oír tu voz! La oyen como si fueran sus propios pensamientos o sus sueños. ¡Ya verás la fiesta que te brindo! Viene a matarte. Y puede matar a tu mujer y a tus hijos. Es un asesino feroz. Está en el árbol del jardín. Defiéndete. Tienes que matarlo. Tienes que matarlo. ¡Mago Merlín! ¡Ya voy! ¡Ya voy! El observatorio está vacío y nadie lo oye. Es necesario hacer algo. Hay que matar al ladrón. Mujer. Mujer, despierta. Hay ladrones en la casa. ¿Qué? Ah, sí, el asesino que está en el árbol. ¿Asesino? No, tú no. Anda, anda, ve por él, ¿qué esperas? Sí. ¿Dónde está la pistola? ¿Dónde siempre? ¿En el buró? ¿En el buró? ¿En el buró? ¿En el buró? ¿En cuál buró? ¡Ay, sí, en este! Sí, toma, toma, ve por él. No, ve tú, anda. ¿Yo? Sí. Es que... Con esta tuya no puedo salir a la calle. ¿Me puede dar pulmón? Oh, valiente tipo me tocó por marido. ¡Anda! Ve tú. Ve por él. Pulmonía o no pulmonía, vas tú. Pero mujer, entiende que... ¿Por qué no le avisas a tu hermano? ¡Ah, qué mierda! Sí, a lo mejor pues... ¡Anda, tú la tengo y estás haciendo! ¡Anda, rápido! ¡Policía, policía! ¡Un ladrón, un asesino! ¡Vengan pronto! ¡Abuelo! 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 ¡Bomberos! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Todo está ardiendo! ¡Me quemo! ¿Que sí es cierto? ¡Mare! ¡Es un incendio terrible! ¡Deme la dirección, por favor! ¿Eh? No esperes a Santa Claus. A los niños pobres, él no les trae nada. ¿No te dije que te quedaras con la muñeca? Tonta. Ahora no recibirás nada. Eres pobre. Mamá, mamá. ¿Qué, hijita? ¿Que a los pobres no les trae nada el Santa Claus? ¿Quién te dijo? No, mijita.
Santa Claus le trae a todos los niños que son buenos. No importa que sean pobres o ricos. Duérmete, mijita. Duérmete. Mira, mamá. Ya vamos a ver. El Santa Claus no viene. Duérmete, hija. Duerme y ya verás. Como si no viene hoy, vendrá otro día. Pero duérmete. ¿Y se fue de ahí? Pobre hija mía. ¿Quién sabe si Santa Claus no pueda venir este año? ¡Merlín! 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 ¡Llamón! ¡Auxilio! Ahora sí, ya se despertó la familia. ¡Vamos, pues! ¡Se va a escapar, hombre! ¡Anda, anda! ¡Ve tú por delante! ¡No, primero las damas! ¡No, por orden de edad, desde arriba abajo! ¡No, no, de abajo arriba! ¿Nos mataré el ladrón? Yo quiero un ladrón para jugar con él, yo también. ¡Ay, cuéntaselo! ¡Tú inocentes! ¿Qué? ¡Córrale, sígame! ¿Que corra? ¿Que te siga? Pues dime lo que pasa, pues de lo contrario, yo sé si debo correr, si debo seguirte. ¡Santa Claus está en peligro! ¿Eh? ¡Lo llama usted con urgencia por el oído! ¡Siendo así, vamos deprisa! ¡Volemos! ¡A la una, a las dos y a las tres! ¡Vamos! ¡Anda, mago! ¡Deja de trotar y corre! ¡Apúrate! Lo que hay que investigar son cuántos hombres. Tú eres muy valiente. Tú puedes acabar con 1,000 hombres. Demuéstrales a todos que el único que vale aquí eres tú. Los hombres son unos cochinos. Tú que eres mujer, pones la muestra. ¿Estás segura de que la función pistola, digo, la pistola funciona bien? Ay, claro que sí. Si yo tuviera tus años. Y si yo tuviera los suyos, pues ya no me importaba morirme, ¿verdad? Muy machos, pero ninguno se arranca. La ignorancia del peligro. Usted primero. Bueno, a la ventana, a ver qué pasa. La Cruz Roja, los bomberos, la policía. Estás perdido, Santa Claus. ¿Sirenas? Son para ti. La fiesta va a empezar y tú no podrás regresar antes del día. Tus renos se van a convertir en polvo y tú te morirás de hambre y yo reinaré en la tierra. Dentro de unos minutos será de día. ¡Regresa! ¡Estoy atrapado, Merlín! ¡Perdí la flor de no te veo! ¡Y no tengo polvos del sueño! ¡Y este perro no me deja bajar! ¡No oyes la fiesta que me ha preparado Precio! ¡Anda, Merlín! ¡Pícale! ¡Aprisa! ¡Corre! ¿Dónde estará Santa Claus? Ya repartió juguetes en Asia, Europa y Australia. Debe estar en algún lugar de América. ¡Ya lo encontré! ¡Está en México! ¡Ah, caray! Pues sí que está en un apuro.
Y no hay tiempo de ir en su ayuda. Lo sorprenderá el día. Perro, contra bueno, malo. Contra blanco, negro. Contra comezón, rasgar. Contra sed, agua. Contra perro. Contra perro. ¡Gato! ¡Gato! ¡Gato, Santo Claus! ¡Gato! ¡Por favor, Merlín! ¡No juegues! ¡Me queda poco tiempo! ¡Esto es en serio! ¡Contra perro, gato! ¡Usa uno de los gatos de juguete! ¡Y el gato! No, pero no me dejes solo. Yo voy solo, pero no me dejen solo. Bueno, sí, pero dígame. ¿Dónde está el muerto? ¿Cuántos heridos hay? Lo van a descubrir. No está. No se ve nada. Busquen por el jardín. Jóvenes, ¿a qué hora les dispara usted, hombre? Ah, no, si es una manguera esta. Usados por si vino toda la palomilla, digo la cantiva. Pero yo lo arreglo, no se preocupe. Con calma, hay que tener valor en esto. Eso. ¡Vamos a ver! ¡Ay, qué pasó, viejo! ¡Aún tengo una visita pendiente! ¡No puedo dejarla! ¡No hay pero que valga! ¡Primero están los niños! ¡Allá nos vemos! ¡Si puedo! ¡Encontraron a alguien! ¡Ya buscados por todos lados! ¿El fuego qué? ¿Ya se acabó? En aquel portalito hay humo. ¡Ahora sí! ¡Te va a pescar una pulmonía el maldito diablo! Con lo calientito que ha andado siempre. Y al fin cayó la flor. Nada menos que en la casa de nuestra amiga Lupita. Hijita, sí, pero ahora duérmete que ya es muy tarde. Sigue soñando esas cosas que son tan bonitas. Entonces todo fue un sueño, mamá. Tampoco es cierto que me dejó un muñeco en la puerta. Tal vez el año entrante. Ahora no. Me dijo que era una muñeca muy linda.
mamá, qué linda es mi niña. Gracias por mi muñeca. Y otra vez, como cada año, de regreso a su palacio, contento por haber cumplido su misión, hacer felices a los niños buenos. Bienaventurados los que creen, porque ellos verán a Dios y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad.